El director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey, manifestó que la fase 2 del proyecto de descontaminación del Valle de Sogamoso avanza satisfactoriamente. Avanza muy bien. Recordemos que esta es la segunda etapa del proyecto de descontaminación del Valle de Sogamoso, pues la primera etapa involucró fue la reconversión tecnológica por parte de caleros y alfareros. La segunda parte, que es la compra de emisiones, es decir, le vamos a comprar a 150 propietarios de hornos, propietarios de una condición socioeconómica muy compleja. Es una comunidad que involucra a ancianos, a madres cabeza de familia, también involucra a comunidad en estado de discapacidad y a aquellos propietarios de hornos que se encuentran en zonas prohibidas por el POT. Para ellos va este programa, se comprarán las emisiones de 150 hornos. Todo aquel que sea beneficiario de este programa firmará un convenio en el cual se compromete a permitir la demolición del horno y a cambio de este, en el sitio donde estaba el horno, habrá árboles. El proceso va muy bien, se inscribieron 170 personas aproximadamente, de las cuales se seleccionarán 150. En cuanto a los recursos que se invertirán en este proyecto, manifestó. El proyecto involucra 4.700 millones de pesos, de los cuales 3.900 serán destinados para el pago directo de las emisiones en mensualidades durante 4 años. Otra parte de los recursos se destinará para la demolición de los hornos inscritos en el programa y para la reforestación en los sitios donde había hornos. Y adicionalmente, parte de los recursos se utilizarán para que una entidad certificadora certifique las emisiones que dejarán de emitirse al medio ambiente. Esta certificación nos va a permitir buscar la posibilidad de crear algo así como un mercado de carbono, generar unos bonos para ofrecerlos a la empresa privada, a la empresa pesada, a la industria pesada del Valle de Sogamoso principalmente, pero bueno, es algo que apenas, digamos, está en construcción. Según Dulcey, este importante proyecto contribuirá para la conservación y preservación del medio ambiente y aportará a un mejor desarrollo del departamento y sus familias.